RCN Radio, para entender lo que pasa, ha generado gran impacto en el país la situación que se presentó en el cierre de la Feria de las Flores en Medellín con la muerte de dos suboficiales de la FAC que participaban en una revista aérea. Ahora surge un debate porque la Justicia Penal Militar reclama la competencia para investigar. Hay que decir que ya la Fiscalía viene avanzando en unas indagaciones. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién tiene la competencia? Para entender lo que pasa, José Manuel Acevedo. Yolanda, la Justicia Penal Militar está diseñada, hay que comenzar por ahí, para investigar y juzgar los casos estrictamente relacionados con el servicio por parte de hombres o mujeres de la fuerza pública. Si existe esa conexión entre el posible acto delictivo y el servicio, pues evidentemente la competencia recae sobre la Justicia Penal Militar. Pero acá no lo tenemos todavía claro. La Justicia Penal Militar reclama esa competencia para sí, pero ya sabemos que la Fiscalía General de la Nación ha iniciado algunas indagaciones previas para establecer qué fue lo que pasó en ese evento. Se preguntan algunas personas, José Manuel, si colgar de una bandera en uno de estos actos es un acto de servicio o es una especie de show, de revista y tiene otras características. Esa es parte de la discusión. El director de Justicia Penal Militar asegura que sí, que esto es parte de las rutinas que se realizan en consecuencia del servicio de la Fuerza Aérea Colombiana en este caso y que por lo tanto la investigación debe recaer en cabeza de la Justicia Penal Militar. Pero la Fiscalía, ya lo sabemos, está haciendo sus propias diligencias. Al final vamos a ver de quién es la competencia y si la Fiscalía eventualmente reclama esa competencia o permite que la Justicia Penal Militar actúe, obre. ¿Qué pasa si la Fiscalía reclama la competencia? La Justicia Penal Militar la reclama también. ¿Quién decide en últimas? Interesante, se presentaría lo que se llama técnicamente una colisión de competencias. La Fiscalía por un lado y la Justicia Penal Militar reclamando la competencia. El Consejo Superior de la Judicatura sería el encargado en ese caso de dirimir a quién le corresponde la investigación finalmente. Por ahora no tenemos esa colisión, pero cada uno de los actores y en particular la Justicia Penal Militar está reclamando lo suyo y está adelantando a través de una jueza de la Justicia Penal Militar las investigaciones correspondientes. ¿Qué pasa si en el transcurso de la investigación, sea quien sea que lleve la investigación, aparece la posibilidad de que se haya cometido un delito, de que haya manos criminales en el asunto? ¿Qué pasa si hay militares involucrados o si hay civiles involucrados? Porque en este momento las hipótesis están abiertas. ¿Quién tendría que investigar? ¿O eso depende de lo que diga el Consejo Superior de la Judicatura? Si estamos hablando de un tercero civil que pudiera estar comprometido en un eventual acto criminal, inmediatamente la justicia ordinaria, es decir, la fiscalía, asumiría la competencia de esta investigación. Si por el contrario se llega a la conclusión de que hubo algún militar involucrado eventualmente en un acto, una conducta delictiva, pues evidentemente tendría que establecerse si se hizo en ocasión al servicio que realiza con las fuerzas militares, en cuyo caso queda en la Justicia Penal Militar, o si nada tenía que ver este acto con su servicio, pues eventualmente la fiscalía puede reclamar entonces la competencia para sí. ¿Quién debe investigar el caso de los dos suboficiales muertos en Medellín en esta revista aérea? ¿Justicia Penal Militar o la Fiscalía? Es un asunto de competencias. RCN Radio, para entender lo que pasa.